Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad es que llevamos una semana muy sorprendidos. La semana pasada, en el centro de la prensa, donde hicimos un acto, se quedó mucha gente fuera. Para este acto habíamos previsto un sitio mucho más grande, a pesar de que es la simple presentación de un programa electoral, y casi la mitad de la gente se ha tenido que quedar fuera también. El otro día en Murcia el ambiente era impresionante. Creo que esto señala que efectivamente el 10 de noviembre vamos a estar muy fuertes, así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Nacho, a Gloria, a Ione, a Irene, a Pablo Echenique. Muchas gracias a Juancho. Hablábamos al principio del acto de algunas propuestas de nuestro programa que casi siempre quedan invisibilizadas y que hay gente que no les da mucha importancia, pero que algunos, para algunos de nosotros sí la tienen, como las medidas de protección para los animales, que siguen siendo una tarea pendiente en nuestro país y que están en el programa. Muchas gracias a Pablo Echenique por haber coordinado los trabajos para hacer posible este programa y gracias muy especialmente a los colectivos de la sociedad civil cuyas propuestas han sido materiales imprescindibles para hacer algunas de sus propuestas nuestras y que se puedan convertir en un programa de gobierno. Hay una curiosidad en esta campaña y hoy quiero hacer una propuesta a propósito de ello. En esta campaña ha ocurrido algo escandaloso que no ha merecido apenas críticas. Va a haber un solo debate entre candidatos. Y va a haber un solo debate entre candidatos básicamente porque el presidente en funciones es quien decide cuántos debates hay. Y parece que los medios de comunicación asumen que el presidente en funciones decide cuántos debates hay. Y si decide que le conviene tener un solo debate, pues hay solamente un debate, por supuesto dirigido por alguien de Televisión Española, y todos los demás a callar y a obedecer. Esto es un escándalo, esto es un escándalo democrático y una vergüenza, pero asumamos que solamente va a haber un debate entre candidatos. Sin embargo, hoy quiero hacer una propuesta. Nacho Álvarez ha puesto encima de la mesa la pregunta fundamental de esta campaña. La pregunta fundamental de esta campaña electoral es qué vamos a hacer para enfrentar una situación de desaceleración económica en nuestro país. La situación que se está viviendo a nivel internacional con la guerra comercial y con una situación que algunos ya llaman de precrisis que va a llegar a España implica que la pregunta fundamental a la que tenemos que responder los partidos es cómo vamos a responder a una desaceleración económica que están anunciando todos los expertos. Y quiero desde aquí hacer una propuesta a todas las formaciones políticas que se presentan a las elecciones y a los medios de comunicación, y es que haya un debate de economistas. Un debate en esta campaña electoral con los responsables de economía de cada formación política. Porque la gente de este país no es idiota y quiere escuchar cuáles son las propuestas que tiene cada formación política en materia económica. Hay algunos que solamente van a querer hablar del 155 de aquí hasta la jornada de reflexión del día 9. Pero creo que los ciudadanos españoles se merecen un debate entre los responsables económicos de las diferentes formaciones políticas y que expongas cuáles son sus propuestas. Está claro que Pedro Sánchez no quiere ir a los debates. Bueno, pues Nadia Calviño tendrá que estar en ese debate, Nacho Álvarez estará en ese debate y el resto de las formaciones políticas que envíe a sus responsables de economía para que la gente les pueda escuchar. El programa que nosotros presentamos es un programa de mínimos. Es un programa en el que asumimos que vamos a tener que estar en un gobierno que no va a ser de partido único y que, por lo tanto, vamos a tener que ponernos de acuerdo con otros y que vamos a tener que asumir una serie de cuestiones de mínimo común denominador para enfrentar los desafíos fundamentales que tiene nuestro país. A nosotros nos dijeron en la negociación de gobierno, vuestras propuestas incomodan a la COE. Y por eso vamos a responder con un texto en el que nadie se puede quejar, la Constitución española. Nosotros llevamos un programa en materia social
que plantea el estricto cumplimiento de los artículos sociales de la Constitución española, que se supone que tiene que ser un mínimo común denominador para todos. Algunos parece que solo conocen el artículo 155 de la Constitución, que es un artículo de aplicación excepcional y que además implica hacer que lo que han votado los ciudadanos en un territorio determinado, digamos, no cuente. No es de lo que más orgullosos nos tenemos que sentir en nuestro texto constitucional. Y a muchos se les olvida que hay un artículo, que es el 128, que dice toda la riqueza del país estará subordinada al interés general. Ese artículo sí es patriótico, de verdad. Ese artículo sí habla de España. Y ese artículo permitiría hacer una empresa pública de energía para asumir que las energías renovables tienen que ser el eje fundamental para afrontar el cambio climático y los desafíos medioambientales y para bajar de una vez la factura de la luz. Hacer una empresa pública de energía que se mire a la cara del oligopolio eléctrico y que sea capaz de hacer que baje la factura de la luz y que sea capaz de apostar exclusivamente por las renovables. Esto no es más que aplicar la Constitución española. Decía Nacho Álvarez que nuestro país tiene una distancia de 8 puntos porcentuales con respecto a Europa en lo que podríamos llamar justicia redistributiva, carácter redistributivo del sistema fiscal. Justicia fiscal. Bueno, nosotros decimos que no hay que inventar nada. El artículo 31 de la Constitución española establece que el sistema fiscal tiene que ser redistributivo. En aplicación de ese artículo hay que hacer una reforma que paulatinamente nos acerque a Europa. De eso queremos hablar con el resto de partidos. Porque, si os dais cuenta, ayer yo leía esta mañana una entrevista de Pedro Sánchez en El Español, en el que de repente adoptaba el lenguaje de Ciudadanos. No vamos a subir los impuestos a la clase media y a la gente trabajadora. Es como, ¿pero quién ha propuesto eso? Si nosotros lo que estamos diciendo es que los bancos devuelvan el dinero del rescate. Lo que nosotros estamos diciendo es que quien tenga más de 1 millón de euros, 400.000 euros de la primera vivienda excluida, tenga que pagar un impuesto de patrimonio. Estamos diciendo que en este país la minoría que disfruta de ventajas fiscales se le aplique la Constitución española. Y de repente, la formación política que hizo una campaña con la palabra izquierda, en esta campaña ya no está, ahora está la palabra España, mucho más difícil de concretar, ahora España, antes que o después que será lo que vendrá, resulta que utiliza el mismo lenguaje que Ciudadanos. Pues bien, nosotros decimos, para cumplir la Constitución española, en España no solo tienen que pagar impuestos la gente trabajadora, los autónomos, la pequeña y la mediana empresa. En este país tiene que pagar impuestos también los de arriba con arreglo al principio constitucional de la redistribución. Artículo 35 de la Constitución, que habla del trabajo y que dice que los salarios tienen que permitir a un trabajador asumir las cargas familiares. Y nosotros decimos subir el salario mínimo a 1.200 euros, derogar la reforma laboral y acabar con los mecanismos legales que permiten la precariedad. Que en este país haya chavales que van en bicicleta repartiendo productos y que les llamen autónomos es una vergüenza. En vivienda, nosotros simplemente queremos que se aplique la Constitución. El PSOE nos ofreció un Ministerio de Vivienda. Tenía el nombre de ministerio, tenía la palabra vivienda y un sillón estupendo para que llegara alguien de Unidas Podemos, se sentara allí y pudiera aparecer en la televisión o ministro o ministra de Vivienda. Y nosotros preguntamos, pero oiga, ¿ese ministerio va a tener competencias para intervenir en el mercado del alquiler? Nos dijeron, no, esas competencias son de Ábalos en el Ministerio de Fomento. Ah, ¿y ese ministerio va a tener competencias para acabar con los desahucios sin alternativa habitacional? No, esas competencias son de Lola Delgado en Justicia. Y es como, ¿ustedes se creen que nosotros somos imbéciles?
que a nosotros nos van a comprar con sillones, con una cosa que ponga vivienda. Nosotros queremos que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, no pedimos más, no pedimos la luna, y para cumplir el artículo 47 de la Constitución lo que hace falta es intervenir el mercado del alquiler, como hacen en muchos países, para que bajen y se limiten los precios del alquiler y evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Y también queremos que se cumpla el artículo 50, que habla de las pensiones, y para eso no hay que volverse loco. Es tan sencillo como asegurar que las pensiones se actualizan al índice de precios al consumo por ley. ¿Por qué los demás partidos no quieren discutir de eso con nosotros? Llevamos un programa social que plantea el estricto cumplimiento de la Constitución española. A constitucionalistas no nos van a ganar los que solo quieren un artículo de la Constitución, el 155. El segundo eje de nuestro programa tiene que ver con la seguridad medioambiental, porque estamos en un periodo de enorme inseguridad. Cuando la gente se pregunta, ¿y cómo es posible Boris Johnson, Donald Trump, Bolsonaro, todas estas cosas? Bueno, pues porque hay inseguridad. Y hay dos maneras de responder a la inseguridad. Se puede responder con miedo y pensando que haciendo muros muy altos o diciendo tu país primero, sin que eso se concrete en nada. A mí me produce un desprecio cuando alguien dice America first, ya, pero en tu país si a alguien le tienen que trasplantar un riñón y no tiene un seguro privado, se muere. Pues nosotros decimos primero la gente, y decir España es decir la gente en España. Y la seguridad medioambiental no puede ser solamente un discurso, no puede ser solamente aplaudir a los jóvenes y a las organizaciones ecologistas que se están jugando la libertad, llevando a cabo iniciativas de desobediencia civil. Implica utilizar el único instrumento para poner límites a los verdaderos responsables del desastre climático, que son grandes empresas. Hay 100 empresas multinacionales que son responsables del 70% de las emisiones. Hace falta utilizar el Estado. Cuando nosotros decimos que vamos a crear una empresa pública de energía, estamos diciendo que esa es la única manera de asegurar que se apuesta por las energías renovables. ¿O alguien piensa que la Iberdrola que contrataba a Villarejo, o alguien piensa que Naturgy, o alguien piensa que estas empresas que se han comprado sistemáticamente a exministros y expresidentes de diferentes partidos para llevarlos a sus consejos de administración van a asumir las energías renovables? Eso lo tiene que hacer los representantes de la colectividad a través de una empresa pública, eficiente, gestionada con criterios sociales, que asuma esa transición. Cuando planteamos la rehabilitación de edificios, decimos que tiene que haber un Estado emprendedor, que el Estado no está para sacarle las castañas del fuego a Florentino Pérez, que el Estado no está para salvar a las autopistas, que el Estado no está para que una banda de delincuentes se hagan millonarios, que es para lo que muchos han utilizado su presencia en el Estado. Y esto implica también hacer reformas fiscales. Introducimos en el programa una novedad, un impuesto a quien contamina. Cuando a alguien le ponen una multa porque conduce más deprisa de lo que está permitido, tiene que pagar, ¿verdad? Cualquiera pagáis si en la M30 os ponéis a 83 kilómetros por hora. Bueno, pues las empresas que contaminen, que paguen también. No sé si el resto de formaciones políticas van a acceder a hacer un debate de economistas, pero lo que sí es evidente es que en realidad están preocupados por lo mismo que nosotros. Decíamos que la pregunta fundamental de esta campaña es cómo responder a la desaceleración económica que llega. Escuchad, ¿qué dijo ayer Pedro Sánchez? No está tan mal la reforma laboral del PP. Permite una cierta flexibilidad que queremos mantener. Está respondiendo a la pregunta de la desaceleración. Cuando se reúnen
Mariano Rajoy y Felipe González y empiezan a coquetear con la idea del gobierno de coalición incómodo, están respondiendo a la pregunta de qué hacer con la desaceleración. Cuando Albert Rivera, donde dije, digo, digo, Diego, dice ahora sí me puedo poner de acuerdo con Sánchez y con Casado, está respondiendo a la pregunta de la desaceleración. Vamos a responder con recortes, con degradación de los servicios públicos y con privilegios fiscales para los de arriba. Ayer el alcalde de Madrid, Almeida, dijo que se imaginaba perfectamente en un gobierno juntos a Pablo Casado y a Pedro Sánchez. Claro que Ciudadanos, Partido Popular y PSOE están respondiendo a la pregunta de qué hacer frente a la desaceleración. Gobernar juntos. La única garantía para evitar que ese gobierno, que ese entendimiento que quiere la COE, que quieren a Patricia Botín, que quieren los grandes poderes oligárquicos de este país y sus cloacas no se produzca, es que Unidas Podemos esté fuerte. Por eso llevan 5 años por tierra, mar y aire tratando de acabar con nosotros. Por eso es tan importante que en esta campaña simplemente digamos la verdad. Las verdades incómodas que todo el mundo entiende. Que ya está bien de etiquetas tramposas. Que yo soy de izquierdas, no necesito demostrárselo a nadie ni ponerme una camiseta, pero que esto es un engañabobos. Que a la gente cuando le desalojan no le preguntan si ha votado al Partido Popular o al Partido Socialista. Que cuando te tienen que trasplantar un órgano en la sanidad pública, no te preguntan a qué partido has votado. Cuando tienes un niño prematuro y lo tienen que atender en una unidad de cuidados intensivos neonatales, no te preguntan si eres de izquierdas o si eres de derechas. La pregunta es, ¿cómo vamos a defender lo de todos y los derechos de todos cuando llegue una recesión o una desaceleración económica? Y ahí un taxista me daba la clave, me decía Iglesias, yo no he sido de izquierdas en mi vida, pero yo os voto a vosotros porque sois el único partido que defiende a mi familia. De eso van estas elecciones, de quién defiende a las familias españolas y a la gente. Nosotros hemos cometido muchos errores. Nosotros no hemos sido capaces de dar la importancia a los círculos que merecían. Nosotros muchas veces hemos hablado más de nosotros mismos que de lo que había que hablar. Nosotros nos fiamos de la palabra de Pedro Sánchez y no hay que fiarse de la palabra de nadie. Pero creo que en estos 5 años nosotros hemos demostrado que a nosotros no nos compran, que nosotros no tenemos precio, que no va a haber ningún gran dueño de poderes económicos de este país con acciones en medios de comunicación que diga hay que empujar a este de la coleta y a los que van con él porque estos nos van a favorecer a nosotros. Nosotros no tenemos que avergonzarnos de haber cambiado de bando nunca. Y por eso, este día 10... Hay que decir que la Constitución española se tiene que aplicar, que hay que garantizar la seguridad medioambiental, que estas elecciones van de quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para defender a la gente de este país. España son sus servicios públicos, España son sus trabajadores y trabajadoras, España es la gente que saca este país adelante, no una minoría de sinvergüenzas, obsesionados con la bandera, pero que muchas veces tienen cuentas en Suiza. Muchísimas gracias a todos y a todas. Thank you.